Esta es mi Biblia. Hoy la escucharé. Y esta palabra cambiará mi vida para siempre. ¿Por qué? Porque he entendido que quien tiene una palabra lo tiene todo. Creo que una persona es suficiente, una, para cambiar una nación. No necesitamos dos ni tres, no, una. Con una persona que tenga las características, las cualidades y la actitud correcta, podemos hacer la diferencia. Por eso es que es importante que usted esté al día de hoy entendiendo el poder que usted tiene. Hay gente que si no tiene alguien, no tiene compadre, no hace proyectos, porque todavía no ha descubierto que el poder está en él. Creo firmemente que todo lo que tú necesitas para vivir en esta tierra, ya Dios lo puso dentro de ti. Basta una sola persona para crear caos. Así como también basta una sola persona para traer orden. Siempre y cuando encontremos a la persona correcta. Cuando Dios quiso sacar a Israel de Canaán por el hambre que había, lo único que Dios hizo fue mandar a José. Sacó un hombre y todos iban a salir. El día que Dios quería sacar al pueblo de Egipto, sacó a un hombre primero llamado Moisés. Lo sacó a él primero y Dios sabía que saliendo Moisés, todos iban a salir. El día que Dios quería meter a un pueblo a la tierra prometida, tomó a un hombre y lo metió en esa tierra. Y ese hombre se llamaba Josué. Porque usted solo necesita que uno entre para que todos entren. Y usted necesita que uno salga para que todos salgan. Si usted es la persona correcta, solo necesitamos que crea usted en el Señor Jesucristo. Y por consecuencia lógica, será salvo tú y tu casa. Aquí solo se necesita alguien, uno que crea, oiga bien, uno que crea en el poder de Dios en su vida. Uno que se levante y diga, yo estoy convencido que Dios va a traer restauración a mi familia. Solo necesito uno que crea, uno que se atreva a levantarse y decir, yo estoy convencido que Dios va a hacer algo en mi casa, algo a favor de mi familia. Hoy por hoy no es importante que crean todos, hoy es importante que uno crea. Porque si uno cree, los demás se van a contagiar. Una sola persona es capaz de traer caos o traer orden. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo número 1. Y vea cómo titula Cipriano y Casiodoro, los traductores de la Biblia, el capítulo. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Cuántos días? 3 días de reposo, estamos hablando de 3 semanas. 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón
y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Me gusta esta historia muchísimo. Para que el mundo cree alboroto, necesita una masa. Para que el reino de Dios cree alboroto, necesita una idea. Para que el mundo sea capaz de crear alboroto, conmoción, necesitan ir a llamar a los ociosos, a los malos. Necesitan hacer una revuelta, necesitan hacer relajo. Pero para que un hombre solo necesita 3 semanas sentado en la sala de la casa de Jason, me gusta más Jason que Jason, sentado en la casa de Jason, para compartir una palabra que puede cambiar la vida de todos los que la oyen. Hay gente aquí que no ha entendido algo: el poder que tienen las palabras que tú hablas. Eso puede transformar una nación. Tú debes de entender una cosa: que hay gente que yo declaro que sus familiares van a venir a los pies de Cristo pronto. Oye bien, tú sigue modelando la vida de Jesús en tu vida. Tú sigues sentado en la sala por semanas, que algo va a comenzar a ocurrir. Algo va a comenzar a suceder. Fíjense qué interesante. Cuando uno ve la historia, no había de qué temer. Pablo llevaba ahí ¿cuánto tiempo? 3 semanas. Pero la gente empezó a creer. Empezó a creer. Y pasó un problema: que las esposas de los nobles se comenzaron a convertir. Y dice Lucas, el escritor: no pocas. O sea, eran bastantes. Y empezaron a creerle a Pablo. Y empezaron a acercarse a Pablo. Entonces vienen ellos y sintieron celos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo quiero que usted sea reconocido por lo que usted es capaz de hacerle a su medio ambiente, y no lo que el medio ambiente sea capaz de hacerle a usted. Yo quiero que usted vea hoy que hay gente aquí sentada que es capaz de transformar su ambiente en lugar de que el ambiente lo transforme a él. ¿Sabe? Yo me di cuenta que el Salvador no va a cambiar por sí solo. Entonces yo tengo que cambiar mi entorno. Tengo que modificarlo por el poder del Espíritu Santo. Y tengo que creer que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Usted debe ser de los que modifique el ambiente. Estaba buscando en algunas Biblias la palabra los que trastornan al mundo. Y la Biblia en inglés dice: aquellos que ponen patas para arriba al mundo. ¿Sabe qué? Dios me dijo que te dijera: si no te gusta lo que vives,
cámbialo. Y tú puedes cambiarlo en el nombre de Jesús. Si no te gusta la forma en que vives, cámbiala por el poder del Espíritu Santo. Si no estás conforme con la forma en que estás viviendo actualmente, cámbialo en el nombre de Jesús. Tú puedes hacerlo. Ya deja de estar recibiendo la influencia del mundo. Tú puedes trastornar tu mundo en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, bueno, pastor, ¿y cómo se logra eso? Cambia tu entorno. No lo aceptes, cámbialo. Tú puedes tomar decisiones hoy y cambiar tu entorno de una forma radical y poderosa. Y hoy vamos a aprender cómo. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿En qué versículo aparece qué era lo que hacía Felipe? 5. Mire qué interesante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oiga bien lo que le voy a decir. Tú lo único que necesitas es que te prediquen a Cristo. ¿Sabe? No hay otra fórmula, no hay otra esencia, no hay otra razón. Tú lo que necesitas es a Cristo. Cristo puede cambiar radicalmente la vida suya. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Y hay algo que, versículo 7, me sorprende. Cómo Samaria estaba de arruinada. Porque dice que muchos que tenían espíritus inmundos. Digan conmigo, muchos. Muchos tenían espíritus. Salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esas tres cosas le pasa a una persona que está bajo la influencia de una persona equivocada. El problema de Samaria en ese momento es que todo el mundo oía la voz de Simón el mago. Yo quiero decirle algo a usted. Hay ciudades que están paralíticas, llenas de demonios, porque hay una voz que es reconocida en la ciudad, es atendida y es obedecida. Jesús le llamaba el hombre fuerte. Y esa potestad y esa deidad maligna controla la ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hay gente aquí sentada
que está siendo controlada y dominada por algo o por alguien. Y eso controla tu vida. Y eso ocupa tus sentimientos, ocupa tu tiempo. Porque lo que tú has hecho grande en tu vida, eso te va a controlar. Y eso era lo que pasaba en Samaria. Se habían enamorado de un tal Simón. Y mire qué interesante. ¿De qué forma te controla Simón? ¿De qué forma te domina Simón? Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Hay gente que hasta cree que eso que lo domina es de Dios. Porque como a Dios no lo conoces, cualquier cosa que se sale, que tú engrandezcas, crees que viene de parte de Dios. El problema de la gente es que están haciendo grande cosas que al final te van a matar. Hay tantas cosas que nosotros podemos darle la categoría de Dios sin saber que estamos siendo idólatras. Hay una frase ahí que dice artes mágicas. Versículo 11. Mire qué interesante. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ojo que no dice magia. Diga conmigo, artes. O sea que no era ni magia. O sea que él no era mago. Él era manipulador. Hay gente que te manipula, situaciones que te manipulan. Pastor, ¿y cómo sé? Por el fruto. Las cosas, la gente se prueba por los frutos. A veces Simón el mago es un pensamiento, es una filosofía. Los muchachos deben de saber que sí es necesario, es imperativo tener un papá en la casa. Que yo bendiga a aquellas mamás que les tocó hacer de mamá y papá. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Pero ese no era el diseño de Dios. Porque si no, él va a ir a repetir la misma historia que vivió. Usted debe, como mamá, no debe decirle: usted no necesitó de papá, hijo. Solo su mamá es suficiente. No, al contrario. Que gracias a Dios Jehová nos sostuvo sin él, es otra cosa. Glorias sean dadas a Dios. Pero sí necesitamos un papá. Y usted prométame algo, hijo. No va a abandonar a sus hijos jamás. No va a abandonar a su esposa jamás. El matrimonio es para toda la vida. Dígaselo a sus hijos. ¿No son pensamientos? Yo necesito que usted entienda algo. Un hombre tenía atada una ciudad. Diga conmigo, la única forma de salir del pensamiento de un hombre es encontrarse a otro. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Conclusión: cambia de mago. Con este mago la gente está endemoniada, está paralítica y está coja. Viene este, sana, liberta, levanta, prospera. Yo quiero decirle algo a usted.
La voz que usted cree es la voz que va a darle los frutos que usted necesita. Yo quiero serle fiel a la palabra de Dios esta mañana. Quiero declarar en el nombre de Jesús que la Biblia es la fuente inagotable de la sabiduría mía y de mi familia, de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Quiero declarar en el nombre de Jesús que ese es el libro que yo voy a creer. Ese es el libro que yo voy a aceptar. Ese es el libro que yo voy a recibir en mi vida, porque quiero los frutos de ese libro. ¿Sabe? Dice mi Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, aleluya, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y digan conmigo: y también creyó Simón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Tenemos que hacer que esta nación cambie, iglesia, con paz. Pero para eso necesitamos primero creer nosotros. Yo voy a ser honesto con usted. La Biblia no dice que creyeron en Jesús. La Biblia dice: y creyeron. ¿Usted tiene un Felipe? Porque o tiene un Felipe o tiene un Simón. Si no, yo no sé si tengo Felipe. Lo tiene, créame que lo tiene. Ya sea decidido. Por eso yo quiero declarar hoy. Me gusta que dice que se convierte Simón. ¿Y dónde pasaba el tiempo Simón? Cuando usted se convierte a Felipe, usted quiere pasar tiempo con Felipe.